Dentro del Parque Natural de la Albufera se pueden diferenciar tres ambientes claros. Estaría el sistema dunar, por un lado, el lago de la Albufera y, finalmente, el sistema de marjales que rodea el lago y que conforma la mayoría de la superficie del parque. Este conjunto de ecosistemas estuvo muy bien conservado prácticamente hasta mitad del siglo XX y esto se debe a una razón muy sencilla, y es que estos territorios eran propiedad real prácticamente hasta principios del siglo XX, que es cuando el ayuntamiento los compra para uso y disfrute de los valencianos. Sin embargo, existía una limitación, y es que sus suelos se debían dedicar exclusivamente a uso forestal. Pero el Ayuntamiento de Valencia, liberándose un poco de estas cargas, alrededor de los años 60 comenzó la urbanización de todo este territorio. Llega la década de los 70, cuando en España empieza la movilización de ser utilizada como zona turística. Muchos europeos venían a España, era un país donde era más barato que el resto, donde habían buenas playas, etc. Y entonces el boom turístico entró en esa vorágine, entró la Devesa. Entonces, haciendo caso omiso al compromiso que habían adquirido, empieza un proceso urbanizador en la Devesa. Un proceso urbanizador que empezó a generar problemas, porque lo que se hizo fue arrasar los primeros cordones dunares para hacer paseos marítimos, y donde empezó a haber una mortandad sobre todo de pinos, que es lo que la gente o el ciudadano en general valora. O sea, dentro de la Devesa hay más de 300 especies vegetales, pero el pino es el árbol o la planta predilecta por el ciudadano, porque da sombra, porque es un árbol, no lo sabemos exactamente, pero es la planta preferida, ¿no? Entonces, el viento del mar, al arrasar el primer cordón dunar, empezó a matar, digamos, los pinos más expuestos al mar, y eso hizo que hubiera un movimiento ciudadano, por una parte las universidades, por el valor que tenía la zona, y por otra parte pues los ciudadanos más sensibles al tema. Ese movimiento consiguió paralizar todo un proceso urbanizador, económico, impresionante, pero fue muy importante, porque además ha sido valorado en algunos estudios sociológicos ingleses, donde valoran cómo un movimiento ciudadano fue capaz de paralizar todo un proceso económico tan importante de la época, ¿no? Se paralizó, y luego ya cuando entran los ayuntamientos democráticos deciden hacer estudios a ver las posibilidades que había de recuperación. En los estudios se dice que es posible la conservación de lo que queda y la recuperación de lo que estaba mal, y se opta por declararlo espacio natural protegido por parte del Ayuntamiento de Valencia. Fue el primer espacio protegido en la Comunidad Valenciana desde un organismo local. Luego ya más adelante el Gobierno Valenciano, la Generalitat Valenciana, ya lo declara parque natural, pero ya no solamente la Devesa, sino declara ya la Albufera y todo el arrozal que circunda a los dos espacios, ¿no? Ese sistema conseguís de alguna manera armonizar la actividad humana, su activitat tradicional, la pesca, l'agricultura i la conservació dels elements naturals, dels sistemes naturals que es troben en aquest espai, pràcticament fins a ben entrat la primera meitat del segle XX. No? Aigües transparents, una enorme biodiversitat en l'espai i uns aprofitaments tradicionals que, malgrat haver reduït l'àmbit dels sistemes espontanis, dels sistemes naturals, aconseguissin mantenir aquest equilibri, fins i tot abans del final del franquisme. Probablement una de les primeres intervencions o preocupacions públiques o mobilitzacions públiques al territori valencià per la qüestió es comença amb la defensa, amb la reivindicació de la necessitat de protegir la Devesa de l'Albufera, i encarna, al mateix temps encarna també, se concentra en aquest espai la major part dels impactes de la problemàtica ambiental per la que passen els nostres espais naturals, no?
El Parque Natural de la Albufera está constituido por el lago de la Albufera, todos los arrozales que lo rodean y el espacio que lo separa del mar, que está formado por la Devesa y las urbanizaciones y los pueblos como Pinedo o El Saler. Valencia es propietaria de los espacios más valiosos desde el punto de vista naturalístico del Parque Natural, como es el lago y la Devesa. Y el Ayuntamiento de Valencia, a través del servicio de Devesa Albufera, procura que todas las obras promovidas desde el Ayuntamiento o las que participa el Ayuntamiento tengan una supervisión que evite que se provoquen daños sobre el espacio. Y en definitiva, nuestro trabajo es velar por la conservación del Parque Natural. València pues, són altres coses. Nosaltres mateixos ho vivim, en la televisió, en tots els llocs. La publicitat està encara més cap a la capital, cap a la ciutat de València, la mateixa Copa Amèrica, que està tot això molt bé, però nosaltres no notem... crec que jo penso que el major problema és això, no? El no tindre en compte era l'Albufera, quan ha fet molt per València i és un parc natural que el tens a 5 minuts de la capital, vull dir-te que... No, tampoc li trobo sentit a que no li donen color i vida, no ho sé. No. La gent ve a prendre el sol a la platja, a menjar la paelleta, un passeget en barqueta i ximpum. No té una consciència del que és l'Albufera. Òbviament no té la percepció que tenim nosaltres en el poble. I, bueno, no pots culpar a ningú de no tindre aquesta percepció perquè la percepció la té qui la palpa, no? Però sí que de veres que l'administració que enarbola en bandera una espècie de pues, tant lleis com actituds per a defendre una cosa és la primera que nosaltres notem que dona l'esquena a l'Albufera. La joventut d'ací del parc no té consciència de que està en un parc natural. Tenim, ací en el Saler tenim a 5 minuts València i hem crescut molt a esquenes de l'Albufera. La veritat és que no tenim res de consciència sobre el parc. En estos momentos casi hay un bloqueo de conversación. Cada uno llama a la puerta de la administración exigiendo sus derechos, pero y solo ve en los intereses de los demás una traba, una trampa, un obstáculo para los suyos propios. Ahí está el problema. Ahí está el momento igual de sentarse a hablar, de sentarse a dialogar, porque es que además en estos momentos vemos en otros parques naturales y en otros entornos protegidos de la Unión Europea que nos llevan muchos años de ventaja porque empezaron a ver la necesidad de conservar sus hábitats mucho antes, décadas antes que nosotros, ves la evolución que han seguido. Pasaron también hace muchos años por unas restricciones fuertes en entornos protegidos que fue seguida inmediatamente de unas negociaciones, de unas plataformas, de unas mesas, de unos foros ciudadanos en los cuales la gente se sentaba a hablar, hablaba de sus problemas de convivencia, de intereses y sacaban conclusiones de cómo podían seguir adelante, de cómo podían avanzar. Es un parque que está rodeado por una población muy, pues de más de 1 millón de personas. Estas personas reclaman unos servicios del parque natural que el parque es capaz de proporcionárselos, pero al mismo tiempo hay que tomar precauciones para que estos usuarios no terminen provocando la degradación de la naturaleza que alberga el parque natural. Lo que los técnicos vienen a denominar como capacidad de carga, pues el parque tiene una capacidad de carga y si no se toman muchas medidas preventivas, puede que en determinados momentos los usuarios generen una capacidad de carga superior a la que el parque es capaz de soportar y que termine deteriorándose. Acercas a un medio natural como este, con un interés evidente, y en él conviven
Es un parque con una convivencia de usos tan dispar, ¿no? Desde el uso puro y duro urbano hasta el pseudoindustrial, hasta la actividad pesquera, hasta tantos usos mezclados, pues entonces la luz, muy bien, nunca se sabe al servicio de quién está. Hasta ahora, por lo que hemos estado viendo y cuando hemos chequeado todo el parque y demás, pues la luz nunca ha estado del lado del parque natural, más bien ha estado siempre del lado del medio urbano, de una supuesta seguridad, de una supuesta necesidad de los ciudadanos que viven aquí, al margen del medio en el cual viven. Claro, eso siempre es una contradicción complicada, ¿no? El error, yo creo, de una mala gestión o de una ausencia de gestión en todo lo que se refiere a los espacios naturales es que muchas veces cuando has llegado a una situación crítica tienes que recuperar lo que has destrozado y lo que muchos nos tememos es que el coste de lo que has obtenido mediante la explotación de ese recurso determinado sin ningún tipo de orden es mucho menor de lo que te va a costar recuperarla. Es decir, es como gastarte dos veces lo mismo para volver a un estado inicial que se podría haber evitado directamente si no se hubiera. A nosotros nos afecta, o bien que el entorno natural está afectat per aquesta contaminació lumínica, que el cel no es pot veure bé per aquesta contaminació lumínica, obviant aquestes coses, a nosaltres com a éssers humans personalment també ens afecta molt, perquè pensem que tenim excessiva llum en el nostre poble. Ens afecta en quant a que a les 10 de la nit o les 12 de la nit eixim al carrer i ens trobem en unes lluminàries. Bueno, pues per ficar un símil de polígono industrial, no? Pensem que no és natural aquest tipus de llum, tant per l'entorn més immediat del Parc Natural Albufera com per al ser humà que està habitant-lo dins. La contaminació lumínica és un reto, en primer lloc. I és un dels problemes mediambientals que té una resolució, jo crec que més fàcil, si de veritat se cuentan con todos los datos sobre la mesa y si consigues sentar en esa mesa a toda la gente implicada, con un poquito de sentido común. Dentro de los beneficios de este proyecto hay algunos que van dirigidos en esencia a la conservación del espacio natural donde está ese alumbrado, pero hay otros que son genéricos, como tiene que ver con el ahorro energético, con el uso racional de las fuentes de energía, con la disminución de la producción de elementos contaminantes, y todo eso es válido para un parque y para nuestra casa, y por supuesto para las ciudades y los núcleos de población estén en donde estén. En realidad se trata de encontrar una solución a un problema medioambiental y que esa solución pueda hacerse extrapolable a todo el territorio. Es decir, encontrar una nueva solución a un viejo problema y que sea útil para todo el mundo. Los fondos LIFE tienen la gran ventaja en que suelen dirigirse a proyectos que cuentan con un respaldo muy importante por parte del ayuntamiento, y eso conlleva que se resuelvan los problemas de una manera más eficiente y que se cumplan los plazos y, vamos, en definitiva, nos obligan a trabajar mejor. Hombre, yo creo que los proyectos LIFE han roto muchas barreras que se tenían aquí, es decir, han impulsado no solamente la recuperación de hábitats o de ecosistemas, sino que también se ha roto barreras de establecer contacto con la población local. Es decir, que la gente vea de otra manera cómo trabaja la administración. Hasta este momento la administración hacía trabajos por un lado y la población se enteraba de otra manera, los veía, sabes, que no sabían muy bien por qué se hacían, ni cómo se hacían, ni cuál era el objetivo ni el fundamento. Yo creo que con los LIFE sí que se ha intentado y se ha roto la barrera esa de contar un poco con la población local y explicarle también a los visitantes qué es lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace.
y eso yo creo que ha sido fundamental. Así que es verdad que hay un antes y un después de los proyectos LIFE. Una de las cosas importantes del proyecto es que ha participado mucho tipo de profesional tanto en la relación como en la ejecución y en el seguimiento del proyecto Ecolife. Y de hecho en las jornadas que se hicieron sobre el Ecolife, una de las cosas que sobresalía era eso, ¿no? Precisamente que personal, técnicos, que yo me puedo meter entre ellos, que éramos desconocedores de un tipo de contaminación o de un tipo de problema, empezamos a descubrirlo y empezamos a ver la importancia que tiene el poder regular eso y el poder hacer ese tipo de proyectos y tener en cuenta la iluminación ya como un factor más dentro del grupo de factores o del grupo de problemas que puede haber en un espacio natural. Dentro de todo el proyecto El Ecolite hay diferentes fases. Por la primera por la que comenzamos fue por el tema del diagnóstico. Sabíamos, intuíamos que había un problema, pero ni conocíamos su magnitud ni su extensión, y la verdad es que antes de resolver los problemas tenemos que conocerlos. Entonces trabajamos con el tema de valorar el problema de la contaminación lumínica dentro del parque natural, para luego comenzar a buscar las alternativas y, en base al presupuesto que teníamos disponible, el atacar precisamente los sitios que eran como más problemáticos. La mayoría de las veces no porque el alumbrado fuese muy contaminante, sino porque se encontraba en las zonas más sensibles, quizás en las zonas de mayor valor natural del parque natural. Y además no hay excesiva experiencia al respecto. Por eso siempre digo que este proyecto o tiene una dosis de convicción detrás muy importante, o está a mitad hacer. Es decir, o te lo crees en toda su dimensión y por lo tanto entras a él con todas las dificultades y las incógnitas que tiene, o desde luego sin una convicción previa es imposible abordar. Yo creo que es imposible abordar este trabajo, porque no es un trabajo cualquiera. Si yo puedo hacer una vivienda unifamiliar o una vivienda plurifamiliar y puedo estar más o menos convencido de que el programa que me está planteando el cliente sea razonable o no, pero es su vida y puedo distanciarme de eso, ¿no? Pero en este caso no, en este caso las contradicciones son tan evidentes y tan palpables que necesariamente te obliga a tomar partido por uno de los lados, ¿no? Y en este caso, o tomar partido por el que no tiene palabra, no tiene voz, no tiene opinión, porque es el mundo animal o el mundo vegetal, o si no, no tiene mucho sentido meterse en esta historia, ¿no? Lo que pasa es que hablar en nombre de los que no tienen voz es muy complicado, porque no la tienen. Entonces, solo puedes basarte en estudios, en referencias, en datos que te permiten tener más información, pero siempre tienes enfrente a sectores poderosos que sí que están hablando en nombre de cosas que se pueden medir y se pueden cuantificar de una manera más directa. Y eso es una dificultad añadida, ¿no? Los proyectos siempre están hechos de ilusiones y desengaños. Quien no piense que es así está un poco fuera de la realidad. El problema es si eres capaz de compensar las ilusiones con los desengaños, ¿no? Con el desengaño nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar a todo el parque, que era imposible abordar desde los límites que teníamos, tanto temporales como económicos, en relación con esta actuación, no íbamos a poder llegar a todos lados. Claro, esto es muy duro, ¿no? No digo que es tanto como tener que elegir entre tres hijos, tienes que salvar a dos, pero en definitiva había que empezar a priorizar, es decir, bueno, ¿de verdad qué es lo más urgente? ¿O de verdad qué es lo más educativo, lo más emblemático? Porque a veces había que combinar las dos cosas. Pero ese fue un paso duro para nosotros, empezar a renunciar, a ver que habíamos cargado demasiado la ilusión en algunos puntos, ¿no? Y el siguiente paso ya fue el proyectar, es decir, sabiendo cuáles podían ser nuestros límites, aunque luego aún se movieron, empezar a intervenir, ver realmente el alumbrado para nosotros qué iba a ser aquí. Porque para nosotros nos parecía importante que aquello se constituyera como una nueva estructura, que se entendiera como tal, que se supiera que era ajena al parque, pero que se supiera que tenía una función. Entonces, en ese momento, las cosas ajenas al parque empiezan a tener una dimensión diferente. Es como cuando un ferrocarril pasa por un determinado paisaje, bueno, pasa y es necesario comunicarlos, los núcleos de población, pero al final el propio ferrocarril es capaz de integrarse dentro del paisaje si la actuación se ha hecho con un cierto cuidado, un cierto cariño. Pues nosotros pretendíamos una cosa parecida, decir, bueno, tiene que haber luz, estas son los condicionantes que hay, vamos a regatear, entre comillas, el máximo lo que podamos, pero la que no podamos regatear vamos a incorporarla como un elemento más que está en el parque y que cumple su función. Otra de las consideraciones importantes dentro del proyecto Ecolite fue
decidir qué era la contaminación lumínica. Es decir, nosotros hasta el momento habíamos oído hablar de la contaminación lumínica como esa luz que va hacia el hemisferio superior, esa luz que se mete allá donde no debe meterse, esa luz que afecta a las especies de hábitos nocturnos, pero en definitiva la contaminación lumínica para Ecolite debía plantearse como un todo, es decir, no podíamos dejarnos nada, ningún impacto derivado de la luz dentro de estas consideraciones. Por tanto, para Ecolite, contaminación lumínica es toda aquella perturbación medioambiental, ya sea en el plano energético, de afección a fauna, materiales contaminantes, etcétera, todo aquello relacionado con el alumbrado o cuyo origen es el alumbrado. Y conjugando esto con otra preocupación importante, y es que dada la importancia o el impacto social que tiene el alumbrado, era también muy importante para nosotros alejar el miedo de la población de quedarse oscuras, es decir, iluminar bien o evitar la contaminación lumínica no necesariamente es quedarse oscuras. En el proyecto, en el Ecolite, se ha creído conveniente y necesaria la inclusión del desarrollo de la ordenanza para la protección frente a la contaminación lumínica, porque al ser un problema de contaminación ambiental que es poco conocido y podríamos también decir poco valorado tanto por los ciudadanos como por sus responsables, por los políticos, la manera en que se podría solucionar más o menos con cierta solvencia esta situación era precisamente dándole un rango de ley, ley a nivel de lo que es un municipio, que son las ordenanzas. Al crear una norma que tratase sobre este tema, obligamos a que toda la gente se vea en la necesidad de conocer cuál es la situación con la contaminación lumínica. De la albufera actual, lo que más me atrae y lo que me entusiasma es ver el potencial. Un potencial que se ve en cuanto haces una pequeña intervención medioambiental, cómo rápidamente se recupera y la respuesta es mucho mayor de lo que cabía esperar en los estudios previos, ¿no? De repente ves cómo a poco que haces, este parque natural está esperando para mostrarnos de todo lo que es capaz, de la exuberancia natural que nos puede mostrar. Lo que más pereza da al analizar los problemas y la trayectoria de este parque natural es el ver el largo camino que nos queda por recorrer, sobre todo en cambio de conciencias, en cambio de percepciones. Pero se está trabajando y además no hay vuelta atrás. Con la contaminación lumínica nos han vendido la necesidad de iluminar. Cuanto más iluminación, mejor, mejor, más seguridad, más bonita, más rica es una ciudad, más... No. Yo me he parado a pensar realmente si necesito tanta iluminación, si yo necesito ir con gafas de sol por la noche. Es decir, la gente no nos hemos parado a pensar, entonces la gente desconoce la contaminación lumínica. Yo creo además contaminación lumínica, contaminación. Pues sí, la gente conoce muchos tipos de contaminación, pero precisamente la lumínica, cuando la luz, a todo el mundo le gusta la luz, entonces es algo que la gente desconoce. Entonces, si la desconoce, pues hasta que no ha habido alguien que diga, ese es un problema, vamos a estudiarlo. La gente no ha caído en ella. El hecho de que una movilización ciudadana fuera capaz de paralizar unas obras que se estaban realizando aquí es completamente significativo. Y desde luego la clave está ahí, como he dicho antes, en que la gente se implique y se haga ella misma protagonista del desarrollo que quiere, que imagine cómo quiere su ciudad y su país y el mundo en definitiva en el que va a vivir dentro de unos años y luche por ello. Todos los pueblos, todas las comunidades, ciudades, cualquier tipo de espacio, al nivel que sea, que quiera poner en marcha una política de sostenibilidad, tiene que contar con la participación ciudadana. El país tiene un problema importante con la educación, que siempre que hablamos de educación creemos que nos referimos a los niños. Y no es así.
Y si hablas de educación de adultos, te crees que estás planteando temas de analfabetos, y no es así. Es decir, la educación de adultos es una educación como otra cualquiera, y que hay que producirla no en los términos de que no sepan leer y escribir, que ese es otro nivel de educación que evidentemente también hay que hacerla, sino que sepan valorar determinados conceptos que están en nuestra cultura propia y que con frecuencia pasan de largo y ni siquiera somos capaces de volver la cabeza para mirarlos. Por lo tanto, el tema de la educación es fundamental, pero no solo en los colegios, ni en los institutos, ni en la universidad, que en todo ese abanico hay que hacerlo, sino también en la propia sociedad, donde se pueda empezar a ver estas cuestiones, no solo verlas, sino entenderlas como imprescindibles para que exista la vida. Es decir, yo me atrevería a decir, aunque sea parezca un poco exagerado, que si no hay Parque de la Albufera, no hay ciudad. Pues yo creo que uno de los logros más importantes que ha tenido Ecolite es quizás el de introducir la variable medioambiental dentro de una práctica en la que no estaba introducida. Es decir, hasta ahora, cuando alguien se sentaba, o el ingeniero determinado, se sentaba a plantear una red de alumbrado, pues no tenía al lado un medioambientalista o alguien que supiese que existía la contaminación lumínica, y es por tanto lógico que las redes de alumbrado no se plantearan teniendo en cuenta esto. Es verdad que también se han conseguido a lo largo del proyecto resultados palpables, que yo creo que es lo más interesante. Por ejemplo, se han intervenido en 1.280 puntos de luminarias. Y al final, bueno, pues hemos conseguido una disminución total en los niveles de iluminancia de casi un 30%. Eso quiere decir bajar los niveles de iluminación en más de 1.600 hectáreas del parque natural. Incluso otra característica muy importante para nosotros, que es el impacto visual, dado que estamos en un espacio natural que apenas tiene obstáculos naturales, pues ese impacto visual lo hemos podido reducir en las zonas intervenidas en un 94,4%, en parte gracias a los apantallamientos vegetales que hemos puesto, a la propia actuación sobre las luminarias y, bueno, en definitiva, sobre todo y debido también a las limitaciones presupuestarias, hemos trabajado alrededor de las zonas más sensibles. Por ejemplo, hemos llegado a reducir hasta un 38% el número de luminarias en zonas de alta, muy alta sensibilidad medioambiental. Y bueno, en total lo que hemos logrado, creemos, es una red de alumbrado más sostenible, donde sí que se ha introducido esa variable medioambiental, en la que hemos conseguido un ahorro de casi 6.000 euros anuales, una reducción de potencia importante y bueno, en definitiva, una red o un modelo de trabajo que esperamos se vaya implantando poco a poco en otras administraciones o simplemente en círculos empresariales, es decir, en cualquier lugar en el que se hable de alumbrado, que se tenga ya en cuenta esta variable. Es un momento complicado en el que todavía no se están viendo los beneficios de estas teorías de las que estamos hablando, o sea, de cómo el modelo de desarrollo sostenible parece que es el único viable, y que, bueno, pero que también la esperanza que tenemos es de que no estamos haciendo nada nuevo, que en otros espacios, en otros entornos naturales que nos llevan mucha ventaja en otros países, ya han entendido esta filosofía y la están poniendo en práctica. Entonces, que bueno, que lo que tenemos que hacer es trabajar. Por otro lado, yo creo que de verdad la Albufera, a partir de los años 80, con las nuevas corporaciones democráticas, cogió un cariz diferente, que seguramente fue un punto de inflexión en el propio parque. Me da la impresión a mí. Es decir, sin ese punto de inflexión seguramente no estaríamos donde estamos. Seguramente el parque necesita un segundo punto de inflexión. Las historias están llenas de puntos de inflexión. Es difícil que haya una historia que sea siempre creciendo o siempre decreciendo. Siempre hay. Yo creo que la Albufera dio ese punto, el parque dio ese punto de inflexión, y yo creo que ahora necesita otro. Creo que ya ha conseguido una cosa importante, ¿no? Un cierto reconocimiento social donde los ciudadanos y ciudadanas saben ya que existe el parque de la Albufera y saben que eso tiene un interés determinado y saben que las limitaciones que se producen
tienen una justificación dentro de la ley interna, por así decirlo, del parque, esto ya se empieza a aprender, ¿no? Este es un camino fundamental, imprescindible, por otra parte, ¿no? Sin eso es inútil seguir marcando normas ni regulando ni nada, porque se puede volver atrás con mucha facilidad. Si esa conciencia progresa, empieza a ser irreversible. Yo creo que esto que tenemos ahora ya empieza a ser irreversible. Si no fuera optimista, no estaría así ahora mateix. Soc optimista perquè no me queda una altra. Treballar i pensar en què se pot fer. Ara soc jove i tinc tota la vida per davant per canviar-ho d'alguna manera. I que els meus fills, o els meus nebots, o els meus nets, o els meus descendents visquen en una altra albufera, en una altra part natural.